Rubén tiene casi 30 juicios que le ha iniciado este régimen y obviamente está arraigado y el salir de nuestro país significa que tenga que hacer los trámites de desarraigo conforme establece la norma. Esperemos que estos trámites salgan lo más antes posible y de esta manera obviamente pueda ser parte de esta importante delegación.